Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Estaremos de acuerdo que los libros llevan mucho tiempo en el mundo de la cultura, pero no solamente el tiempo los hace acreedores al adjetivo de antiguos. Porque los libros antiguos tienen un valor importante y las librerías de viejos resguardan ese valor, invitamos al presidente de la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina, el señor Alberto Casares, y al vicepresidente, señor Lucio Aquilanti, a quien les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Para iniciar este diálogo, me gustaría saber quiénes fundan ALADA, cuándo y con qué objetivos o propósitos. No sé qué, déjame. Bueno, la asociación se funda por primera vez en los años 50, con una actividad bastante importante, un poco antes, 49, 50. No, 50, a partir de los 50. Con un grupo grande de libreros anticuarios que logran hacer unas cuantas actividades, algunos remates y la edición de una muy buena revista, pero que se trunca por cuestiones internas y por cuestiones políticas. Hacia el año 52, 53, ahí deja de funcionar la asociación. Y con Alberto Casares y un grupo de colegas la refundamos en el año 98. Y a partir de ahí, ALADA toma un impulso mayor aún. Somos en este momento 50 miembros. Y que hemos hecho un montón de actividades, hemos hecho una cantidad de ferias de libro antiguo. Y tenemos una presencia quizá más importante que en la primera gestión de ALADA, sí, aunque la primera gestión fue magnífica también, ¿no? ¿Y los propósitos? Porque me queda pendiente. Sí. Y los propósitos es, difundir el libro antiguo, difundir nuestra actividad profesional y también colaborar a la jerarquización y al mejoramiento profesional de los libreros. Esos serían en términos generales los propósitos de nuestra asociación. Alberto, hablamos de libros antiguos. ¿Cuán antiguo tiene que ser un libro, perdón, para considerarse tal? Bueno, hay dos aspectos para ver el tema. Hay un convenio internacional que ha fijado una fecha que es 1811, o sea, los libros publicados entre 1450, con la invención de la imprenta por Gutenberg, hasta 1811, son considerados técnicamente libros antiguos. Eso tiene que ver, no es por un capricho, sino que tiene que ver con un cambio en las técnicas de impresión de los libros. Pero usualmente se habla de un libro antiguo cuando tiene, hoy digamos, 100 años, una cosa así. Sí, incluso es mucho más laxo ese plazo. Son 100 años. Pero técnicamente, digamos, desde el punto de vista de la bibliotecología o de la biblioteconomía, como le llaman ahora, serían los libros publicados hasta 1811. ¿Y un libro antiguo pierde valor si está incompleto? No necesariamente, pero sí generalmente, ¿no? Cuando un libro antiguo le falta una página, le falta un grabado, le faltan las tapas,
sí, pierde valor. Pero hay algunos libros que siguen manteniendo un valor importantísimo más allá de su... en general es por la escasez del libro. Cuando un libro es muy raro, si una Biblia de Gutenberg, si le falta una página, mantiene el mismo valor que si la tuviera realmente. No se nota en ese caso, no es tan importante. Una primera edición del Quijote, si le falta un pedacito de un ángulo de una hoja, no se deprecia. Sí, al lado de otra igual, pero no hay otra igual a la venta. Entonces, no es tan importante en esos casos. Pero con un libro no tan antiguo, no tan escaso, sí, por supuesto, porque uno tiene que elegir entre uno y otro ejemplar y, por supuesto, elige el que está completo. Y en esos casos, muchas veces pierden hasta un 80% de su valor. Sí, o todo. Depende de la pérdida física que tenga el libro. Sí. Pero sí. ¿Cómo estamos hablando de valor, ¿no? Y casi por deformación profesional me veo obligado a preguntarles, ¿cómo se fija el precio de un libro antiguo? Yo creo que esa contestación, yo te puedo dar una y seguramente Lucio te va a dar otra. Me interesan las dos. Y los 40 socios que tenemos te van a dar 40 diferentes. No tengo a los 40 socios, cuento con ustedes. No hay, para mí, no sé qué pensás vos, pero no hay una regla como para poder fijar los precios. Es algo muy, muy complejo de alguna manera y muy subjetivo también. No hay. Hay elementos objetivos que son... Claro. La importancia del libro por su ubicación en el, digamos, a nivel de calidad literaria, la importancia del libro por la imprenta que lo hizo, el ilustrador que tuvo, la encuadernación que lo acompaña, la rareza del libro. Hay una cantidad de elementos, la antigüedad también, pero no es toda la antigüedad. Hay una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de fijar el precio del libro. Normalmente los libreros que ya estamos muy acostumbrados a tratar de libros antiguos coincidimos con diferencias del 10, del 20% en una evaluación, pero no hay una diferencia tan abismal en nuestros criterios. También hay un problema de mercado, hay libros que se buscan más en determinada época y otros que se buscan menos. Pasan las modas también. O sea que se da aquello, como pasa con otras cosas, que cuanto más deseable y escaso es, más precio tiene. Sí, yo creo que sí. Sí, creo que eso es una de las benditas leyes de mercado a las cuales a mí no me gusta estar sujeto, pero generalmente uno lo está, ¿no? Con los libros o con otras cosas. Esas reglas hacen que cuando hay mucha demanda por un único objeto, ese valor suba. También es cierto que hay veces que hay piezas que son únicas y no tienen demanda. Entonces no es solo la escasez lo que pone el precio, no es solo la rareza o la belleza de un libro. Hay muchos elementos y también hay modas, ¿sí? Hay épocas que se pone de moda tal autor o se pone de moda coleccionar tal temática. Una temática determinada. Hay que ver que el coleccionismo ha variado bastante en la Argentina y en el mundo. Antes se coleccionaban cosas muy antiguas y ahora se coleccionan cosas que tienen 20 o 30 años de antigüedad. Y que alcanzan incluso a veces valores importantes, ¿no? Pero no, por eso no hay cuatro o cinco reglas a seguir para poner un precio. Claro. Realmente es complejo, es difícil. También es cierto que tenemos parámetros de mercado. Si uno dice, bueno, este libro en todas las librerías cuesta este valor aproximadamente, este otro, ¿no? Uno puede saber que puede costar un poco más o un poco menos. Entonces uno tira líneas también en base al mercado. Pero no hay una ecuación matemática, es imposible. Creo que lo más importante para poder tasar un libro es tener no menos de 10 años en el oficio. Claro, ¿no? Tener experiencia. Sí, creo que la experiencia es lo que dice cuál es el precio. Sí. Quiero compartir un breve párrafo de una nota sobre el libro de Edmondo de Amicis, Corazón. Aburrido o no, el libro para el lector actual. Lo que sí parece clara es la intencionalidad y función de la obra en su momento histórico. Y mi duda de hasta qué punto los valores alcanzados siguen importando a las familias actuales. ¿Es relevante que los valores que subyacen de un texto pasen de moda? Bueno, si estamos citando a Edmondo de Amicis, evidentemente no. Porque yo creo que si es para hablar de tasaciones, puede ser. Pero la gente sigue leyendo
autores, sigue leyendo Shakespeare, esté de moda o no, y sigue leyendo a Borges, esté de moda o no, y va a leer a los nuevos escritores, estén de moda o no. Yo creo que el valor del texto muchas veces supera a la fama del autor o del texto mismo, y a veces al revés. Creo que Borges es más famoso que leído, por ejemplo, lamentablemente, en Argentina al menos. Todo el mundo puede hablar de Borges, sabe quién es Borges y cita a Borges, pero muy poca gente lo ha leído. Entonces, no sé, si, yo creo que si el valor intrínseco de la obra es importante o no, muchas veces, en muchos casos, lamentablemente, es irrelevante. Lo que a mí me interesa como lector es el texto, es la obra, no es el valor o la moda o lo que está diciendo un mandato de mercado o editorial. Creo que los libros perduran en la historia por lo que valen en sí. Sí, por su calidad literaria. Absolutamente, por sus ideas. Hay libros que se convierten en, hay autores que se convierten en clásicos y esos son los que permanecen, y otros que no, y que pasan de moda porque de pronto estaban ajustados demasiado al momento. Entonces esos libros sí pasan. Claro. Profundizando, pero los que están largando, proponiendo ideas o sugiriendo otras cosas que no están atadas al tiempo, esos libros permanecen para siempre. Decía que casi profundizando este mismo aspecto que ustedes marcan o subrayan, ¿qué características hacen que un libro antiguo se convierta en un bien preciado? ¿Su rareza, su belleza, su antigüedad? No sé, otras, ustedes sabrán. Yo creo que son muchísimas características, y aparte que el libro es tan variado, que como variada es también el gusto por coleccionarlo. Nosotros tenemos experiencia de coleccionistas de todo tipo. Coleccionistas que buscan un autor y lo van a seguir a muerte, y que quieren hasta una esquela que escribió ese señor. O coleccionistas que buscan un tema, Época de Rosas, por ejemplo. Es un tema muy buscado en la Argentina, ahora no tanto, pero en una época era muy buscado todos los libros que tenían que ver con esa época. Entonces, sí, gente que se entusiasma con eso y busca eso. Pero también te vas a encontrar con coleccionistas que compran libros por tamaño. Sí, libros pequeños. Yo tengo clientes que han comprado libros pequeños. ¿Son los que se prefieren? No. Hay algún coleccionista. Un coleccionista que colecciona libros de hasta tantos centímetros de alto, y un coleccionista que quiere libros de medio metro de alto. Sí, generalmente el coleccionista de libros grandes es grande él mismo, y el coleccionista de libros chicos es más bien chiquito. Eso no lo había notado, es como pasa con los perros, ¿no? Cuando tenía dos perros. De verdad. Pero a ver, hay pasa eso. Hay muchas razones para coleccionar. Yo, además de librero, me considero coleccionista, he formado algunas colecciones importantes, y me parece que el coleccionismo en algunos casos no, pero en general lo que busca es un norte, tiene un motivo y va hacia algo. Entonces se está coleccionando un tema para hacerlo completo, un autor para hacerlo completo. Y lo importante es que desde el coleccionismo se intente dejar algo, se intente aportar algo, que puede ser un catálogo bibliográfico, que puede ser una donación, simplemente conservar ese patrimonio durante los 30, 40 o 50 años que lo tenga uno, y luego encontrarle un buen lugar que guarde eso, que pueden ser nuestros propios hijos o una institución. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero los coleccionistas, el tipo de coleccionistas que hay es para temas muy diversos. Y lo que le pone valor a un libro en sí, muchas veces es el autor solamente, ¿sí? Porque no importa cuán bello sea Fervor de Buenos Aires, que sinceramente no es bello, es una edición muy, muy pobre que hizo Borges. Es el primer libro de Borges. Y sin embargo es un libro valioso y buscado, e importante y de valor patrimonial, más allá del valor de la tasación. La tasación a veces es una cuestión de tiempos, de modas, de precios del dólar, de cosas absurdas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la obra en sí. Pero sin duda es un libro de valor patrimonial por su importancia y por su escasez. Es muy raro de encontrar. Entonces cualquier institución argentina quiere tener ese libro, por supuesto, y los coleccionistas también. Entonces ahí no se está buscando que el libro sea hermoso, sino que es escaso. Y que aparte es el primer libro de Borges. En otros casos hay coleccionistas que coleccionan, por ejemplo, encuadernaciones. No importa el interior del libro, a veces lo que importa es solo la encuadernación.
no tiene nada de malo. Uno dice, bueno, pero eso quizás es patológico, porque si no importa el contenido del libro. Bueno, si uno tiene un cuadro colgando en la casa, lo tiene por una cuestión estética. Uno bien puede tener un libro que es bello solo porque es bello. Yo he comprado novelas en alemán, en gótico, ¿sí?, en letra gótica, que no leeré nunca, porque mi desconocimiento del alemán es casi perfecto, diría Borges. Y sin embargo los compro porque son hermosos, porque tienen unas ilustraciones preciosas o porque tienen una linda encuadernación. Mientras tanto lo conservo, lo protejo, lo cuido amorosamente y quizá algún día llegue el alemán con ganas de leerlo en gótico y se lo llevará a su casa y lo cuidará él. Mientras tanto, el trabajo de uno como coleccionista es preservar. Esta es una pregunta especialmente dirigida a ustedes, porque me gustaría saber si los libreros anticuarios son excéntricos o es un mito. No, yo creo que no somos excéntricos. Tendremos las excentricidades que tienen todos los seres humanos, pero no somos excéntricos. Yo no me considero excéntrico. No, puede haber personajes... Ojalá fuéramos un poco más excéntricos. ¿Por qué ojalá? Y porque ¿Qué le otorgaría eso? Y el excéntrico siempre marca una cosa diferente, un camino distinto, le abre los ojos a otros. Hay algunos libreros un poco excéntricos que se me ocurran, que he conocido acá o afuera, y que son personas pintorescas, muy lindas, y en algunos casos importantísimos libreros, más allá del personaje pintoresco. Sí, sí. Igual yo creo que alrededor del librero hay un halo así de misterio, porque uno está rodeado de libros todo el tiempo, y nosotros aprendemos mucho de los libros que nos acompañan, pero muchísimo de los clientes, que generalmente son más excéntricos que nosotros mismos, pero no generalmente, pero en muchos casos. Y nosotros aprendemos infinitamente de los clientes. Entonces, lo que nosotros podemos compartir de nuestros conocimientos bibliográficos frente al cliente, muchas veces nos deja en un lugar de persona con un conocimiento descomunal. Y en realidad nosotros estamos aprendiendo de ellos. Somos esponjas y aprendemos mucho de lo que leemos, obviamente, de nuestras lecturas, de los libros que nos acompañan en nuestras casas, en nuestras mesas de luz y en nuestras librerías, y de lo que la gente nos cuenta y nos explica. Ocurre que en muchos casos los compradores de libros o los coleccionistas no están acompañados de otros coleccionistas. Quizá en su casa no tienen con quién charlar o demás. Llegan a las librerías y están muy emocionados de hablar con alguien que comparte la misma situación. Pasa lo mismo con un pescador en una casa de pesca. ¿Sí? Yo soy pescador y voy a la casa de pesca y charlo cosas que con mi esposa no hablo. ¿Sí? Entonces hablo de otras cosas que no van a ser esas. Entonces uno se siente contenido, se siente... bien, se siente amigo de los libreros y uno se siente amigo de los clientes. De hecho, tengo grandes amigos que han nacido ahí. Mi esposa misma la conocí a través de los libros. Entonces, esa relación que se genera hace que a veces nos ponga en un lugar en el cual nosotros no nos sentimos, digamos, ¿no? Te definís, Lucio, como coleccionista. Sé que completaste la colección de obras de Julio Cortázar. ¿Cómo se inicia una persona en una colección de libros antiguos? Primeras ediciones de Julio Cortázar. Yo creo que en realidad uno se inicia por amor al libro, ¿no? Pero generalmente hay también amor al tema o al autor. En mi caso yo descubrí a Cortázar con mucho amor, como nos pasó a muchos cuando lo leímos de jovencitos en la adolescencia. Sentí así un apasionamiento con su obra, me sentí amigo del autor, se lo leí a todas mis novias y le estaré siempre agradecido. ¿Te sirvió para conquistas? Por supuesto, sí, uno siempre hay que agradecerle a Cortázar o a algunos autores el poder haber usado algunos poetas, ¿no? Cosas que uno no puede hacer, bueno, la poesía está para eso, está para que sea usada por la gente, no por el autor solamente. Y entonces, bueno, cuando leí a Cortázar me sentí muy, muy atraído por su obra. Y luego, mi padre era librero anticuario también, así que yo mamé un poco ese amor al libro antiguo. Y a los 18 años, ya trabajando en una librería anticuaria, que era Fernández Blanco, que después adquirí, cuando era empleado ahí, compré mi primer libro de Cortázar y me di cuenta, dedicado por Cortázar. Y sentí así esa emoción, ese vértigo que uno siente al tener
esa pieza que pasó por las manos del autor, que está dedicado, ese primer libro firmado como Julio Cortázar, una tirada de 600 ejemplares, y entendí así instantáneamente que tenía que juntar toda la obra, que nunca pensé que iba a ser la cantidad de piezas que se terminó reuniendo, que son cerca de 800 piezas, ¿no? Entre revistas y discos, películas, más allá de los libros, y los prólogos que hizo por otros autores. Entonces, bueno, eso fue un trabajo de 27 años de colección. Y con mucho placer. Algún momento de dolor o de duda o quizá un poco patológico de sentir cosas que no deben sentirse, porque uno cuando está coleccionando tiene que entender que tiene que ser por placer. Siempre tiene que haber placer. Acabas de tener una expresión que me lleva a preguntarte, ¿de quién es la poesía? ¿Del autor o de la gente? Yo creo que una vez que está editada es de la gente. No sé si fue Borges que dijo algo así como que cuando uno... que él editaba los libros, creo que Borges dijo, editaba los libros para no seguir corrigiéndolos, ¿no? Y creo que Sábato completó un poco esa anécdota diciendo, no quiero asegurar que haya sido Sábato, diciendo que uno cuando edita pasa a ser coautor, ¿sí? Una vez que la obra está suelta, pasa a ser coautor. Y eso es verdad. Yo leo un libro de Sábato, por decirlo, no suelo leerlo, pero yo tengo los personajes, los imaginé yo, y si los lees vos, los vas a imaginar de otra manera. Entonces, uno es coautor una vez que edito. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la obra es de la gente, incluyendo al autor. Pero creo que la poesía es para la gente, la música es para la gente, es de la gente. Si la gente no lo toma, eso no existe. Sí, aparte que el libro se completa cuando tiene un lector. Si no, no. Hay una cantidad de gente que hace cursos acelerados de cómo escribir con tal de publicar un libro. Y después ese libro probablemente no tenga un lector. Entonces, no tiene sentido. El libro ser percibido. Ser es ser percibido. Si no hay un lector del otro lado del libro, ese libro no existe. Claro, ¿no? El libro existe cuando hay un lector. Y ahí se produce esa cosa tan maravillosa que es el fenómeno de la lectura, ¿no? ¿Quiénes son los, o qué características tienen, los visitantes más regulares a estas librerías? Pero me lo contestan después del corte, ¿puede ser? ¿Cómo no? Perfecto. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. ¿Quiénes son los, o qué características tienen, los visitantes más regulares a estas librerías? Bueno, es muy variado el espectro de visitantes, ¿no? Pero especialmente se puede encontrar estudiosos, gente que está
profesionales o estudiosos de alguna carrera universitaria que están buscando un tema determinado, o que son apasionados de la historia y buscan un tema de la historia, o son lectores, nada más que lectores, que buscan constantemente algo, y coleccionistas. Pero es muy difícil de hablar de perfiles de esa gente, porque es tan variado como decíamos antes. Sí, quizás hay perfiles. Es tan variado el perfil, sí, como es variada la oferta. Es, sí, tan distinto, es tan variado el libro. El libro es un mundo, el mundo del libro es interminable, ¿no? Es inagotable, ¿no? Tiene un principio, digamos, que uno le ha puesto, que es la imprenta de Occidente, pero el final no sabemos. Quizá hay una franja etaria, hay género. ¿Quiénes son los más célebres? También me gustaría saber, ¿no? Célebres. Yo he tenido unos cuantos célebres que ya no nos acompañan. Generalmente los sí, lamentablemente. Pero sí, a veces uno se sorprende con personas que no se imaginaba compradoras de libros. Pero ni por asomo, ¿no? Y que eran buenos compradores de libros. Por ejemplo, me acuerdo de este animador de televisión que era, ¿cómo se llamaba? Roberto Galán, que uno dice que no. Y sí, era asiduo de varias librerías y compraba muchos libros, ¿no? Bueno, más conocido es Carrizo. Pero claro, por eso, pero Carrizo uno lo sabe. Sí. Uno sabe que Carrizo compraba libros. Y, entonces, era normal encontrarlo en una librería, nadie se iba a asombrar. En el mes de marzo próximo pasado se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires la noche de las librerías. Uh-huh. ¿Los libreros anticuarios participaron de esa experiencia? ¿Cómo fue? No, participaron los libreros de viejo, algunos. No, libreros hay una colega que creo que participó, Elena de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Tenemos una colega mujer que tiene una librería que se llama Elena de Buenos Aires y me enteré que había participado en la noche de las librerías. Nosotros, no, por lo menos vos no. Yo no. Yo tampoco. No, pero por lo general es un evento más para libro nuevo, libro de saldo y libro viejo, libro usado, ¿sí? Cuando nosotros decimos que nosotros somos la Asociación de Libreros Anticuarios, no necesariamente nos estamos refiriendo al libro antiguo por la edad, sino por la belleza, por la escasez y, ¿sí?, por todas estas cosas, lo que hace el libro exquisito. Entonces el término antiguo quizás no es el adecuado, pero así se conoce, así fue siempre. Después está el librero de viejo, y también ahora muchos se han convertido en librero de saldo, que es el saldo editorial. Y también está la librería de nuevo. Entonces en la calle Corrientes uno encuentra más ese sector del libro, que es maravilloso, ¿no? Que es fantástico. Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita del mundo. Sí. Y esto no es dicho por mí, sino por foros internacionales. Yo vivo a 3 cuadras de mi librería. Mi casa está a 3 cuadras de librería. Paso por 8 librerías para llegar a la mía. 8 en 3 cuadras. Sí, es increíble. Es increíble. La Gacetilla de Prensa de 2016 de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires anunciaba al público la posibilidad de introducirse a un mundo maravilloso, de libros maravillosos, curiosos, raros, coleccionables, exquisitos. ¿La feria tiene esa condición? Sí, sin duda. Sí, por supuesto. Sin duda, para mí. Y eso tiene que ver también con la pregunta anterior. Es decir, nosotros generalmente no participamos de otras ferias porque nos dimos cuenta que lo nuestro es algo diferente. Hemos tenido alguna experiencia de haber participado con un stand de nuestra asociación en la feria grande de libros y la gente pasaba, nos ignoraba olímpicamente, no existíamos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer una feria para nosotros con nuestros libros. Y una de las finalidades, que lo que dijimos al principio, que es la difusión del libro antiguo, nosotros la cumplimos muy bien con la feria. Porque entrar en una librería anticuaria, para el que no está acostumbrado, siempre implica un esfuerzo, hay mucho temor, qué sé yo, hay algo reverencial frente al libro antiguo que cuesta romperlo. Y en la feria eso no existe, porque es una cosa abierta donde todo el mundo se acerca a los stands, ve los libros, los puede pedirlos, puede tocarlos a veces no. Puede hablar con el librero y preguntar esto qué es, esto qué no es. Hay una introducción al mundo del libro antiguo que es magnífica como se puede hacer ahí. Y de hecho, nosotros vemos gente que por primera vez se acercó al libro antiguo en las ferias y después sigue visitando nuestras librerías. Librerías que a veces se imponen de alguna manera, para el que no está acostumbrado, se imponen, ellas tienen un aspecto
de templo, donde uno tiene que entrar ungido, ya ungido, ¿no? O debe ser ungido adentro por el librero que le va a tomar examen. Y esto no es así en absoluto, en absoluto. Como decía antes, nosotros esperamos gustosos a los clientes y a los nuevos clientes, que son de quienes nosotros abrevamos muchas veces. Para nosotros abrir nuestras librerías es un placer que nos damos realmente. Es como compartir los libros que uno tiene en su casa con sus amigos, tratar de que el cliente se vaya feliz con un libro. No es solamente vender, a nosotros nos gusta que los libros encuentren el destino que necesitan. Entonces, cuando alguien compra un libro, está queriendo el libro, ese libro vuelve a ser querido. Entonces nosotros sentimos que ese libro que se va de nuestro local se va a un lugar donde va a ser cuidado, donde va a ser leído, donde va a ser prestado, donde lo va a compartir con alguien, y que va a tener nuevos amigos en anaqueles, en otros lugares. Entonces uno tiene también ese romanticismo y quiere que el cliente entre. Entonces creo que la Feria del Libro cumple un rol importantísimo en ese sentido. A mí me ha pasado en mi librería gente que se acerca a la puerta, mira para adentro y se van. Sí, a mí también. Esto es todo el tiempo. Y entonces, claro. Gente que te pregunta, ¿pero usted cuántos años hace que está acá? Y hace 40 años. ¿Pero usted sabe la cantidad de veces que he pasado por la puerta y no me animé a entrar? No me animé a entrar. Sí. Y es curioso. No se animan. Qué miedo, pudor. Yo creo que hay algo reverencial frente al libro antiguo que me parece que no es malo. Borges también dice que no es malo. No, que es bueno. Sagrado. Me parece que ven algo de sagrado, que el ser humano ve algo de sagrado en el libro. Y no está mal que vea algo de sagrado, porque el libro tiene algo de sagrado. Sí. No es un objeto. Sí, pero después como turistas entran a una iglesia en cualquier parte del mundo sin ningún problema y hay objetos sagrados. Está desacralizada la iglesia, claro. Ese es el problema. Y el libro no sabe si se fueron los curas, y nosotros no nos fuimos de la librería. Los monjes. Nosotros nos quedamos adentro de las librerías. Entonces es curioso. Y otra cosa que suele suceder es que entra la gente, se anima a pedir un precio y dice, ah, como diciendo, no era tan caro como pensé que sí, iba a ser. Lo puedo, ¿no? Lo puedo adquirir. Claro, piensan que un local que tiene madera y cosas antiguas y globos terráqueos, y que en ese lugar, bueno, cualquier libro va a costar millones. Y no, definitivamente no. Hay libros que son verdaderamente económicos. Yo creo que leer es una de las cosas más baratas que hay. ¿Sí? Porque uno puede ir a la calle Corrientes y comprar un libro por 10 pesos y está leyendo Shakespeare. ¿Sí? Es más barato que mirar Netflix, ¿eh? Si uno quiere. Pero se asombran realmente. Por supuesto que hay libros muy caros, pero hay coleccionismo para todo también. Además de la especialidad que es en sí misma, digo, la del librero anticuario, ¿existen librerías dedicadas a subespecialidades temáticas? Sí, cada vez menos, ¿no? Pero hay algunas. En la Argentina es difícil. Sí. En el mundo hay. En el mundo en Argentina es muy difícil porque no da el mercado. Si bien es Buenos Aires especialmente, es una ciudad donde se lee muchísimo y donde se venden muchísimos libros. ¿Se lee muchísimo? Sí, estoy convencido que sí, y estoy en contra de todas las estadísticas. No me interesa. No, es muy bueno, por eso lo remarco. No, sí. Pero, desde tu experiencia que... Pero lo que dijo Lucy hace un rato... es la ciudad con mayor cantidad de librerías por habitante en el mundo. ¿Qué hace la gente? ¿Se los compra y no los lee? Evidentemente. ¿Qué hacen los libreros? ¿Lo tienen ahí como una cosa para decorar? No, vivimos de vender libros. Todos los libreros que tienen su librería abierta viven de eso. O sea que algunas personas vienen a comprar. Para mí, Buenos Aires es una ciudad de muchísimos lectores. Y el libro sigue despertando un interés enorme. La Feria del Libro es fabulosa, la feria grande del libro. La feria nuestra mueve muchísima gente. Libreros anticuarios, semi-anticuarios, librero de viejo, librero de lance, librero de usado, Mercado Libre, qué sé yo. Hay un movimiento del libro extraordinario en la Argentina. Sí, sí. Y nosotros lo vemos con los visitantes que vienen de los países limítrofes. Perdón, programas culturales. Programas culturales en televisión, programas culturales en radio. Pero yo me columnas en radio libro, sobre libros. El libro que se vende, el libro este que se es lee. Uno, ¿eh? Este es uno, por supuesto. Claro. Bueno, si uno viaja un poco por Latinoamérica y prende la televisión de algunos países, uno se da cuenta que eso no existe. Por ejemplo, en México, ¿no? Que en México uno ve que tienen la UNAM, tienen una biblioteca magnífica, es uno de los polos más importantes de edición
de libros, es proyecto editorial, es impresionante. Tienen la feria más importante de Latinoamérica, que es la FIL de Guadalajara. Yo estuve en la FIL. En la FIL se hacen enormes negocios. Uno ve la parte de negocios y hierve. El resto son unas pocas personas caminando. No es como acá. Acá no se hacen ese nivel de negocios, pero la gente está comprando. Todo el mundo se va con paquetes de la feria. Entonces, uno ve la televisión en México, ve la televisión en otros países y sinceramente no encuentra programas culturales, columnas. Es muy distinto. Tenemos una tendencia los argentinos a hablar muy bien de nosotros cuando estamos afuera y muy mal de nosotros cuando estamos dentro. Entonces solemos decir que somos el país menos culto, que somos unos brutos, que a nadie le interesa leer. ¿Cuántas librerías cerraron? ¿Y cuántas abrieron? Eso no es noticia. Cierra una librería, otra librería que cierra por la crisis. Otra librería que se va porque ya nadie lee. ¿Las que abrieron? No, pero eso aparte han abierto decenas de librerías. Eso lo hacen porque está todo también con un mito de la cultura y qué sé yo. Porque en definitiva las librerías son un comercio. Son un comercio como es una ferretería, un comercio. Absolutamente. Es un comercio distinto, pero es un comercio al fin. Entonces, si el señor librero no supo manejar su negocio, se equivocó en lo que compró, o se murió, o se enfermó, o se desanimó, cierra la librería. Pero no es porque cayó la cultura argentina el día que se cerró esa librería. No. Ni un caso así conozco. No. Además de la aparición de las consabidas tecnologías informáticas de la información y de la comunicación, ¿qué otros factores condicionan los cambios que experimenta la actividad? Yo personalmente, y creo que él también me acompaña, pienso que todos los adelantos tecnológicos que ha habido no hacen más que contribuir al viejo libro de papel. No lo están reemplazando. Si lo reemplazan, lo reemplazan en algunos aspectos y creo que es muy bueno que lo reemplacen. Por ejemplo, no tiene sentido que estemos tirando árboles para hacer un manual que dura 6 meses. Un manual del manejo de esa máquina que dentro de 6 meses ya no sirve más. Entonces, que para que eso se haga en forma digital, me parece muy bueno para la humanidad. Y ese manual es un libro también. Claro. Lo que a uno le cuesta más entender a veces es, no sé, Borges, hecho digitalmente. Yo no estoy en contra del libro digital. Sí creo que puede ser un fenómeno triste dentro de unos años, un par de décadas. ¿Por qué? Cuando nuestras nuevas generaciones empiecen desde el jardín de infantes a estudiar con una tableta y no tengan el contacto con el papel. Por ese aspecto, y en vez de dibujar con un crayón, dibujen en una tableta y entonces ahí se pierde contacto con el papel. El día que no sepan hacer esto, que no escuchen cómo es el sonido de una hoja al darse vuelta, uno le va a poner. Hace poquito, mi hija, que tiene 13 años, llegó a mi librería y yo había puesto un teléfono de esos negros de baquelita, que lo conecté a la red, y lo miró y dijo, ¡qué lindo! ¿Cómo se usa? No sabía discar. Claro. ¿Sí? Eso mismo va a pasar con el libro si ponemos solamente lectura digital y textos digitales en las escuelas desde niveles iniciales. Yo entiendo que en el terciario una persona, en vez de comprarse un libro así de grande que le cuesta mucho, que no sé qué, que después se tira ni bien terminó la materia, lo haga digitalmente. Bueno, puede ser fantástico, puede ayudar a contribuir para que no se talen árboles, aunque sí, va a haber minería, va a haber ¿no? Porque todo eso también contamina, ¿no? Una tableta contamina, las baterías contaminan, los teléfonos contaminan, la minería para el litio contamina. Entonces tampoco podemos disfrazar de que es el adelanto tecnológico es ecológico, no necesariamente. Pero a mí lo que más me entristece, y suelo usar este ejemplo porque a la gente le sirve, es si yo tengo un buen vino para tomar y al lado tengo una copa de cristal y agarro el vino y me lo tomo de la botella en vez de tomarlo de la copa de cristal, me parece que es una pena. Es el mismo vino, pero me estoy perdiendo algo. ¿Sí? De hecho, hasta en gusto y en perfume, porque se toma distinto desde una copa de cristal, por los vapores, etcétera, ¿sí? Detalles. Con el libro pasa lo mismo. Cuando uno tiene un libro, que es un objeto, que tiene peso, que tiene perfume, que tiene edición, que tiene una gráfica, que tiene tapas, que tiene encuadernación, que tiene el perfume que le da cuando está el sol, el perfume que le da cuando estuvo encerrado, distintas cosas pasan con un libro. Todo eso se pierde
desde lo digital. Ahí es donde yo veo una pérdida grande y que si eso no lo estimulamos, la gente no lo va a conocer. ¿A qué se refiere el término incunable? Y quisiera saber si existen los post-incunables. Sí. El incunable es el libro publicado desde la invención de la imprenta por Gutenberg en 1450 hasta el año 1500. Son los primeros 50 años de la cuna de la imprenta, por eso es incunable. Es muy común que la gente hable de incunables cuando se habla de libros viejos. Pero los incunables son esos 50 primeros años de la imprenta, nada más. Y post-incunables son los primeros años del siglo XVI. Los primeros, ¿no? Uh-huh, así es. Se les llama post-incunables. Y también se llama incunables, se le da ese término de incunable a los primeros libros que se editan en las imprentas de cada país. Entonces, si por ejemplo en Lima, la imprenta nació en 1530 y pico, creo que fue, 31, si mal no recuerdo, los incunables limeños, los incunables peruanos son esos. Los primeros. Sí, son los libros impresos en la cuna de la imprenta de cada país. Pero ¿sí? En ese caso son incunables tanto, incunables misioneros, los primeros que se hicieron en las misiones jesuíticas, incunables limeños, incunables mexicanos, pero el incunable en general es el libro publicado en cualquier parte del mundo desde el 1450 hasta el 1500. Que son europeas, ¿no? Nada más que 50 años. Alberto, en una nota periodística en 2015 hablaste sobre un poema de Silvina Ocampo mecanografiado, que en el encabezado dice de su puño y letra son los últimos versos que le dediqué a Borges. Es sin duda una singularidad, una particularidad. Háblame de otras singularidades o de otras particularidades. Qué difícil la pregunta, porque... A mí, por lo menos, siempre me resulta difícil cuando me preguntan algo así muy, muy, muy puntual, muy especial. Ese poema sí era un poema muy lindo, donde estaba esa letra de esa dedicatoria o esa anotación de Silvina Ocampo. Pero siempre trabajamos con cosas que son originales y sorprendentes. Lo que pasa es que a veces uno está tan acostumbrado que no llama tanto la atención. Por ejemplo, este caso que vos me comentás. Yo me olvidé a quién se lo dije ni cuándo lo dije, me olvidé por completo que lo había dicho en algún momento. La nota. Me olvidé de la nota, sí. Y me olvidé que aquí, en qué momento salió eso. Pero bueno, normalmente siempre aparecen cosas que llaman muchísimo la atención y que son muy originales, que es un poco también la meta del verdadero coleccionista, que busca la originalidad de la cosa, lo más. Si le gusta algún autor, quiere la primera edición, y si puede conseguir el manuscrito original, mejor todavía. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros trabajamos con manuscritos muchas veces, trabajamos con cartas, con firmas. En este momento me viene a la memoria una carpeta que compré no hace mucho, una colección de cartas de Mujica Lainez a un escritor uruguayo, donde él le pide que le busque cosas. Mujica Lainez en sus casas tenía muchas cosas, adornos, antigüedades, qué sé yo, hierro, no sé, campanas, lo que fuera. Y este hombre le mandaba, le conseguía, entonces le escribía, mire, Mujica, le conseguí, qué sé yo, un cencerro en un remate en Soriano, conseguí un cencerro que se lo tengo guardado para usted. Y ahí le contesta Mujica Lainez algo muy lindo, lleno de encanto literario también. Ese tipo de cosas son muy, muy lindas y siempre nos producen emociones muy grandes. Sé que un libro de Borges dedicado por él. Sé que admirás a Borges y sí. Que tenés un recuerdo muy especial del maestro. Sí. Te pido que compartas ese recuerdo con nosotros. Bueno, sí, es un recuerdo que realmente a mí me marcó para toda la vida. Yo le organicé una exposición en el año 85, con los últimos tiempos de su vida, una exposición en mi librería de todas sus primeras ediciones. Y eso me obligó a tener una charla con él durante varios días para organizar esa exposición. Él al principio me dijo que no quería, que no le interesaban las primeras ediciones y que él era como Oscar Wilde, que prefería las segundas y las terceras, porque Borges corregía constantemente, claro, sus obras. Entonces, como aparte él no conservaba los libros, porque Borges no tenía una gran biblioteca, la tenía en la cabeza.
no le interesaba tanto esa cosa que a veces se mira como fetichista de conservar ediciones originales. Pero bueno, yo le dije que se quede tranquilo, que no se las iba a pedir a él, porque él me dijo, yo no tengo mis primeras ediciones, y yo no. Quédese tranquilo que hay gente que las guarda, y me dice, bueno, qué irresponsables, ese tipo de cosas que decía Borges. Pero bueno, eso me permitió tener un contacto con Borges durante muchos días preparando esa exposición. Y después que se hiciera en mi librería, bueno, el 27 de noviembre de 1985, y que fue una cosa pequeña, pero muy linda, muy entrañable, donde estaban ahí todos sus libros, y vino él especialmente para inaugurar esa exposición, y se encontró con Bioy Casares, a quien hacía mucho tiempo que no veía. Pero lo más interesante, que él se despide de nosotros diciéndonos que al día siguiente viajaba para Europa. Mañana me voy para Italia, paso Navidad en Italia y después me voy a Ginebra a morir. Entonces, uno cuando una persona mayor habla de que se va a morir en el día anterior del viaje, piensa, esta es cosa típica de las personas mayores, generalmente creen, no sé si voy a volver, qué sé yo. Y le dijimos, los que estábamos allí, le dijimos, no, vea Borges, no diga eso, qué sé yo, lo esperamos en febrero, en enero, qué sé yo. Y él dijo, no, yo me voy a morir a Ginebra porque estoy enfermo y me voy a morir a Ginebra. Eso fue una cosa que pasó en la conversación. Después se quedó un rato más, demoró su partida. Él había pedido que le avisáramos una hora determinada porque tenía una reunión con unos hispanistas ingleses en el Hotel Dorá, que era frente a su casa en la calle Maipú. Y fue demorando, y a la hora que quiso, lo llevamos para su casa. Eso fue el 27 de noviembre del 85. El 14 de junio del 86, muere Borges en Ginebra, en Suiza, donde él dijo que se iba a morir. En ese momento, quienes lo acompañamos en aquel día, tomamos conciencia de que había sido su despedida de Buenos Aires. Que yo no la busqué, y no sé si él la buscó. Pienso que de alguna manera sí, porque yo le sugerí hacerla otro día, porque yo sabía que se iba al día siguiente, le sugerí hacerla en otro momento para que no se les juntaran las cosas, y él dijo, no, yo quiero que sea ese día. Después me di cuenta que se había despedido de su Buenos Aires adorada, no conmigo, con Bioy Casares, que era su gran amigo, y a quien no veía hace mucho tiempo, y ahí tenía un pretexto para verlo, no tenía necesidad de llamarlo, ni invitarlo a la casa, ni nada. Y en una pequeñísima librería, porque eso mi librería era una cosa mínima, en la calle Arenales, era una librería muy pequeña. Que haya elegido una librería de Buenos Aires para su último paso. Librería para su último momento, porque al día siguiente se embarcó y ese fue de mi librería a las 8:30, 9 de la noche. Al día siguiente, a la mañana, estaba... No se fue a la Biblioteca Nacional, a la Biela o a algún lugar que... No. No, y se fue a una librería de Buenos a una Aires. Muy pequeña librería, no una librería conocida, famosa. Eso para mí habla muy bien de él. A mí me da orgullo como librero, imagino que te habrá dado a vos, claro, porque sí, que elija una librería a mí me encanta. No sé si es orgullo, es emoción, agradecimiento, sí, es así, reconocimiento. Sí. Él podía haberme dicho, no, mire, no me interesa y listo, y ya está. Y sin embargo fue. Y ese día, teniendo una reunión de por medio, que a la cual llegó tardísimo y no le importó nada, y teniendo que viajar al día siguiente, y sabiendo que se iba definitivamente de Buenos Aires. Porque él eligió Suiza para morirse, él eligió Ginebra para morir. Igual es un poco modesto, Alberto, porque su pequeña librería era una hermosísima librería de un librero importante. Entonces, también un librero querido, conocido, entonces que Borges no fue a ningún lugar. No fue a cualquier librería. No. Para cerrar, muchachos, digo que la historia de la humanidad nos expone ante grandes catástrofes o nos antepone ante grandes catástrofes y ante grandes bellezas. En las primeras encontramos las guerras y en la segunda las escrituras. ¿Se han recuperado libros de grandes catástrofes? Sí, incluso se han escrito libros sobre eso. Sí, se recuperan, pasa todo el tiempo. Hay fotos muy famosas de después de la guerra, de la Segunda Guerra, sí. Fotos de librerías sin techo, con todos los techos caídos en el piso y la gente mirando adentro como si estuvieran en el Ateneo, ¿no? Leyendo, eligiendo y seguramente los estaban vendiendo porque lo que habrá hecho ese pobre librero fue una liquidación para poder restaurar eso o para que no se le lluevan los libros, ¿no?
pero había gente que estaba comprando en medio de la guerra, en medio de la devastación, en medio del dolor, muertes. Había gente que estaba yendo a comprar libros, quizá porque era conveniente, porque había una liquidación, pero los están rescatando. Y quizá no es una proeza de un Estado que fue a rescatar, como pasó con la biblioteca de Irak, que también... En Irak se rescataron muchísimas cosas. Acá mismo, en Tartagal, hubo una vez un incendio, no sé si te acordás, en los años 2000, por ahí, en la biblioteca de Tartagal, un incendio por una cuestión política y después hubo una tarea de rescate. Eso pasa todo el tiempo y curiosamente es una de las cosas que primero uno intenta salvar de la casa, ¿no? Yo cuando pienso, ¿no? Por ejemplo, mi casa tiene un subsuelo con ventanas a la calle y ahí tengo parte de los libros. Y ahí estaba mi colección de Cortázar y demás. Yo decía, si llega a haber una mega inundación y llega a entrar el agua, entonces yo lo primero que pensaba eran los libros, ¿no? Y después decía, y los documentos de la casa, y la foto de mis hijas, y... Era secundario. Primero venían los libros, ¿no? Pero Alberto, primero pensaba que hubiera pasado. Que, perdóname, Lucio, no, por favor. Ya sabemos que tu librería está en la calle Arenales de la ciudad. Ahora está en la calle Suipacha. En Arenales fue la reunión con Borges. ¿Suipacha cuánto? Suipacha 521. ¿Y la tuya, Lucio? Está en Rincón 79, a 2 cuadras del Congreso. Bueno, digo, para aquellos que nos están viendo y se interesan, a raíz de esta charla que hemos tenido, un libro antiguo, saben dónde concurrir. Más allá de todas las que debe haber, ¿no? Pueden recurrir a ALADA, a la Asociación de Libreros, que le escriben a info@alada.com y ahí les podemos mandar la dirección de todos los colegas libreros anticuarios para cualquier consulta, oferta de libros. Sí, y también que estén atentos a nuestras ferias, que son abiertas y muy interesantes. Todos los años, para primavera, octubre, noviembre. Siempre. Lo vamos a estar. Gracias, espero que hayan estado cómodos. Por supuesto que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por compartir esta pasión. Y gracias por difundir el amor al libro, que es fundamental. Así es. Para todos los seres humanos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.